Amigos, amigos de YouTube, ¿qué opinan ustedes del hijo de don Francisco, chico, no sé? Pero bueno, el muchacho este, tal Julio creo que llama este muchacho, tiene mal récord ya, la gente lo conoce por vagoneta, porque no le gusta trabajar, porque le gusta andarse robando las cosas, pues me imagino, aunque ellos digan que es videos planeados, show cuando hacían con Jonathan, entonces, pero la gente después dijo al papá que lo hacían por necesidad, por eso habían vendido las, porque no tenían para la comida. Amigos, pero robarse ellos mismos, yo digo, ¿hasta dónde llega la gente? ¿Qué cerebro tienen? Es que yo, por ejemplo, si alguien me está haciendo una casa, en vez de yo cuidar y ayudar para que me hagan la casa rápido, o para terminarla de hacer y para que salga más bonita, yo mismo voy a ir a robarme el material de mi propia casa que me están haciendo. Eso ya no tener ni cerebro. No tiene sentido esto, no tiene sentido. Yo les había dicho que por qué estas personas se asomaban ahí, cobrándole el dinero a Griselda, todo eso, porque querían trabajar. Ahora ya ha salido como en 2-3 videos. Me imagino que ya lo metieron a trabajar ahí. Pero como la gente ya sabe de qué clase de gente es, qué calaña, por eso que al papá tampoco lo querían ahí, porque ya saben muy bien que ese señor era puro pedir y pedir y pedir. Y ese sí es pedigüeño. Ese sí no tiene descaro, ese es pedigüeño está. Y mire con cómo consiguió ya su buena saco de comida, su buena remesa. Como dos veces le dieron ya. Solo porque se puso a llorar ahí, botaban las lágrimas de cocodrilo. Amigos, por eso es que el muchacho este lo ven ustedes ahí en los videos, porque me imagino que ya lo metieron a trabajar, por eso está ahí. Por eso está ahí, que salen los videos ahí. Y como ya vienen de la vieja escuela, quien les enseñó Jonathan a fingir, a mentir, porque ese Jonathan, yo creo que, y esa persona yo la he visto que va hasta la iglesia, la he visto que se mete en la iglesia, ay pastor, vengo a que oren por mí, dice. Oiga, yo digo, esta gente no tendrá temor de Dios, pero cómo mienten, cómo inventan, porque ese sí ha inventado y mentido. Ahora, ¿saben por qué el canal de él ya no sube videos? Porque está reportado. Está también reportado. Está, creo que ya tienen unos reportes, por eso no lo han permitido subir videos. Así que amigos, así es como vemos a esas personas que van entrando nuevamente al canal, van entrando personas nuevas. Ahí está el Titi, que nuevamente decía que ya se iba del canal, que no quería trabajar porque iba a ser un padre ejemplar. Pura bla bla nomás y nunca hace nada. Porque si es una persona que en verdad, como niño sufrido, dijo, ya no quiero que me graben, hasta ahí nomás, dijo, ya no, porque me están exponiendo a mis hijos, dijo, ya no quiero más, ya no me graben, por favor. Así tiene que ser, él dijo, ya no me graben, pues ya no le grabaron. ¿Por qué? Porque no le gustaba que le saquen las cositas. ¿Y por qué? Porque se iba a quedar hasta sin mujer. Por eso se salió también del canal, porque hasta sin mujer se iba a quedar. Y saben por qué les digo, porque hasta sin mujer se iba a quedar, como es el oso. Imaginen que la suerte que se salió a tiempo, si no, puta, ahorita ya estuviera, que sí, que mi mujer me abandonó, estuviera llorando ahorita, porque hasta sin mujer se iba a quedar, ¿por qué? Por vago, por no trabajar, por eso se iba a quedar sin mujer, y mejor dijo, y mejor que tomó la decisión pronto, porque si no, ahorita estuviera ya sin mujer. ¿Ustedes no creen en eso? Y no vieron el video cuando la cizañosa la arreglaban bien bonita, la vestían. Es porque ya se la van a dar a otro hombre que en verdad sí la mantenga. Dijo, no, yo me llevo mi mujer antes que me la quiten. Amigos, estos payasitos son bien chistosos. Por eso yo les traigo acá el contenido de esta gente. Pues. Pero de que se salen, no se salen, pues eso ya no tiene sentido. Por eso que a veces uno les hace un video y digo, ya se fue. Mentira, el otro día ya regresa. Esa gente es... Amigos, son los payasos del jabalí, pues. Espero que les guste, comenten, opinen, suscríbanse. Nos vemos más tarde.